Soy Edwin, el Pupo Palomares, tengo 24 años. Pues ahora me está entrenando este Yeyo, que igual formaba antes parte de nuestro equipo. Así que Yeyito nos está llevando muy bien a esta pelea que tenemos el 20 de junio. Así que vamos a ganar, confío plenamente en mi esquina, en Yeyo y en Don Chava, que nos estuvieron preparando para esa pelea. Pues en el 2017 yo pensé que el Pupo ya no regresaba. Después de una lesión en la mandíbula yo sentí que ya no iba a regresar al boxeo, pero pues ahora sí que iba a nacer. Bueno, estaba esperando a mi hija y pues no me gusta estudiar, no nada. Pues dije, mejor vámonos al box, seguimos hasta que ya no pueda más. Nosotros íbamos a pelear el 21 de marzo, ya estábamos en peso, ya en todo, ya listos para, iba a ser en Tijuana, ya listos para volar. Y un día antes nos marcan y nos dicen, ya no vas. Y justamente estaba desayunando y pues estaba con mis claritas y me pedí unos chilaquiles para poder comer bien. Y ahora sí que me dijeron, pues, hasta que pase lo de la pandemia, sigue programado con el mismo contra Chinito Ornelas. Sé que va a estar muy buena la pelea, pero pues lo espero noquear. Y ahora sí que desde enero estoy en el centro ceremonial Otomí. Después nos bajamos, unas 15 días me fui a Tijuana, regresé al centro ceremonial. Después otra vez me bajé porque ya íbamos a pelear. Nos dicen que ya no, me quedo 15 días en mi casa. Y después me dicen, te quiero aquí en Jiquipilco, me marca. Estaba comiendo y que me marca. Te queremos aquí mismo en Jiquipilco ya. Y pues ni modo, así me tuve que ir a Jiquipilco. Peleado con mi esposa, dejando a mi hija, todo. Tuve que ir a Jiquipilco porque si no, ya no me iban a dar pelea. Lo gané contra un rival muy duro que fue Gerson Escobar. De hecho, fue el primer sparring que hice aquí con él. La verdad es muy bueno el chavo. Es muy duro. Y pues fue lo más bonito haber ganado el campeonato nacional, pero no me conformo con eso, voy por el del mundo. En la esquina azul con un peso especial de 57 kilos con 200 gramos, el aplauso para Edwin. Soy Edwin Palomares, me dicen el Pupo, tengo 19 años, estudio en el Justo Sierra y voy a ser el próximo ídolo chilango. Edwin Palomares es una gran persona, es muy atento. A pesar de problemas que hemos tenido, pues seguimos hablándonos como una amistad y pues es un excelente boxeador. Fue muy bonito crecer con mi hermano porque siempre me ha apoyado en el box y bueno, y siempre me apoyé en todo lo que me gustó, como el fútbol. Un día un señor me dijo que no se me iba a dar eso. Y ya no se pudo en el fútbol y decidí meterme al box y gracias a Dios estoy aquí boxeando profesional. Nadie daba nada por mí. Yo siempre fui más desastroso y nunca me llamaba así la atención. Pero un día decidí ponerme las pilas y sobresalir de todos. Y gracias a Dios fui el primero. Yo ya no quería estudiar y mi hermano me dijo que terminara mínimo mi prepa y siguiera con una carrera porque eso nunca sabía dónde podía parar y pues eso es lo que me motiva. Mi hermano que me dice que le eche ganas a la escuela junto con mi papá y mamá que siempre dicen que
que aunque no me quiera ir a la escuela, ellos me van a levantar. Así me lleven como sea, pero me llevan arrastrando a la escuela. Mi abuelo le dedico las peleas tanto como a mi abuelo como a mi papá. Siempre me recuerda y por lo que le echo muchas ganas es por mi abuelo. Ya tiene que falleció y la verdad sí me dolió mucho esa pérdida. Mi abuelo se llamaba Jorge Palomares y siempre lo admiré porque era trabajador y siempre fui su consentido y me consentía como no tiene idea. Me consentía en todo lo que yo quería.